No es fácil mantener temperaturas tan bajas en el continente africano. En la carrera por la vacuna contra la COVID-19, la comunidad científica teme que en países en desarrollo como los africanos no estén dadas las condiciones para conservarla y distribuirla. En este instituto estamos en la etapa final para la producción de una serie de vacunas contra la COVID-19. Sin embargo, la mayoría de ellas deben ser guardadas a temperaturas extremadamente bajas, de hasta menos 70 grados Celsius. Y en un país en desarrollo como Sudáfrica, esto puede ser un desafío. Un desafío que está afectando la logística médica de este país, que se prepara para cumplir con lo que podría convertirse en la mayor distribución de suministros médicos de la historia mundial: la entrega de dos dosis de la vacuna a cada sudafricano. Será un inmenso desafío entregar 120 millones de dosis de la vacuna cumpliendo las condiciones de mantener las temperaturas bajas. Requerirá de una buena planificación tanto para las empresas de transporte como la nuestra y también para los lugares donde se almacenará la vacuna. Necesitamos cumplir estos objetivos. También está el tema de la seguridad. Los camioneros en Sudáfrica son blanco frecuente de asaltos y secuestros. Dicen tener miedo de que estos actos criminales aumenten buscando acceder a la vacuna. Las cosas no andan bien. Hasta nos han incendiado camiones. Y cuando empecemos a distribuir la vacuna, habrá más problemas. Y como ni siquiera sabrán qué transportamos, podrían atacarnos a todos. Estamos asustados. Pero los científicos confían en que el país estará preparado para la distribución gracias a la experiencia con el Programa Estatal Sudafricano que provee antirretrovirales a 7.700.000 ciudadanos con VIH. Sudáfrica tiene décadas de experiencia en la entrega de medicamentos contra el VIH que salvan vidas en este país, así que superaremos los desafíos que enfrentamos con esta vacuna. Aún no está claro qué vacuna será utilizada en Sudáfrica ni cuánto tiempo durará su distribución. Las autoridades dijeron que esperan vacunar a cerca de un 40% de la población en un corto a mediano plazo.